donde el cielo se une con el mar. Soñaré contigo en un lugar, con esa mirada que me cobijará, y donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento hoy, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Soñaré contigo en un lugar donde no haya nada que nos haga tropezar. Soñaré contigo en un lugar con esa sonrisa que es una magia celestial. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Caminando con tu amor, no hay nada alrededor, y aquí no existe el dolor. Y un sueño compartiendo un corazón. Corazón que palpita cuando llegas aquí, un sentimiento muy fuerte cuando te veo a ti. Eres hermosa, consciente, muy fuerte, y para mí no es poca cosa. Día con día solo pienso en ti. Agradezco a la vida que te puso a mi lado. Nunca dejes de luchar por lo que siempre has amado. Eres mi ejemplo de lucha constante. Para mí eres un adiós, y este mensaje solo es para ti. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Vitamina T. Me encuentro hoy en el hermoso estado de Tlaxcala, en un pueblito mágico que tenía mucho tiempo sin visitar, Nanacamilpa, y hoy vamos a estar haciendo varios programas gastronómicos y culturales. Esto es Vitamina T, no le cambien. Me encuentro con mi amigo René García, como les decía, aquí en Nanacamilpa, Tlaxcala. Un amigo que prometió no quemarme, me conoce desde que era niño, y prometió que hoy no me iba a quemar con audiencia, porque dicen que era yo muy travieso. La verdad, lo dudo, nunca he sido así. Pero ¿cómo estás, René? Platícame de este hermoso lugar llamado Nanacamilpa, Tlaxcala. Hola, pues buenas tardes. Nanacamilpa, Tlaxcala, se encuentra al norponiente del estado, de un estado muy pequeño. Antes era el más pequeño de la república, ahora es la CDMX, Ciudad de México. Y acá ha habido una gran audiencia de gente que viene a visitarnos por cuestión de la luciérnaga, ese pequeño insecto que sale en el monte por las noches y que hace ver todo mágico, un espectáculo muy bonito. Y pues nosotros también nos dedicamos al cultivo y de la gastronomía con el maguey. René, este lugar hasta hace poco no se esperaba que tuviera tanta afluencia de gente. Cuéntame cómo surge este boom en Nanacamilpa como un centro turístico importante dentro del estado de Tlaxcala. Bueno, ya casi como 15 años se habían abierto centros ecoturísticos. Jamás se pensó que el objetivo principal o el atractivo principal, perdón, iba a ser la luciérnaga. Se difundió por parte del gobierno del estado hace aproximadamente 4 o 5 años y pues fue un boom. Nos dimos cuenta que hay mucha gente que le interesa el ecoturismo y que le gusta las caminatas nocturnas, y ha llegado mucha gente. De hecho, yo soy un guía certificado de aquí de Nanacamilpa, trabajo aquí en el Consorcio Ecoturístico San Nicolás también, y pues felices de que nuestro pueblo se conozca, felices de que vengan y prueben nuestra gastronomía. Ya hacemos cocina de autor, hemos innovado con platillos, y muy felices, y gracias por estar aquí. Muy importante el maguey en esta zona. Ustedes, mucha de la gastronomía es a base del maguey, de sus derivados. ¿Y cómo nace esto? ¿Cómo empezaste a ser tu cocinero? Hay un ingeniero que venía por parte de la Secretaría de Fomento Agropecuario. Me pegué a ellos, tengo un pedacito de terreno que había querido cultivarlo o explotarlo de forma diferente. Ahí daban pláticas del maguey, muchos cursos nos dieron, y eso me motivó a plantar maguey. En el 2015 hubo una iniciativa de ley aquí en el estado
en Protección al Maguey, nos pidieron que hiciéramos algo, un guiso diferente con el con algún producto del maguey. Se nos ocurrió el aguamiel, utilizarlo, y esto fue cuando nacieron los tamales con aguamiel. Hoy en día ya contamos con 20 platillos hechos a base o con el ingrediente principal, el aguamiel. Qué rico. Y aparte vienes de una familia con tradición magueyera, ¿verdad? Pues no tanto. El abuelo, ahora en los terrenos que vamos a visitar, cansado de que la gente pues abusara, porque le quitaba lo que es la cutícula del maguey, el misiote, de que lo despencaran, que ese tiempo los gusanos de maguey. Él en ese terreno yo le ayudé a tirar muchos magueyes, cansado de los abusos de la gente, pensando que el maguey pues ya no tenía futuro, pero ha tomado mucha fuerza el maguey, y además que en el ecosistema ayuda mucho, es un gran oxigenador, oxigena más que el árbol, y es una planta que aquí nos ha dado pues economía, cultura y una identidad. Vamos a estar haciendo una ruta del maguey, nos va a estar acompañando mi buen amigo René y toda su familia, y bueno, vamos a estar probando diferentes tipos de platillos. Esto es vitamina T, no le cambien. Estoy con la cocinera tradicional Elvia Contreras Becerra, que nos preparó unos guisos muy ricos aquí en Nanacamilpa. ¿Cómo estás, Elvia? Muy bien, buenos días. Buenos días. Feliz de que hayan venido a este lugar de Nanacamilpa. Yo más feliz, ya tengo aquí un pulquito, ya tengo un té de hierba del aire, y platícame qué vamos a degustar, ¿qué nos preparaste? Bueno, les preparé un arroz, a la jardinera, pero lleva aguamiel. O sea, es un arroz guisado, es aguamiel, con la que su cocimiento es de aguamiel. Es un arroz muy sabroso, lo va ahorita a degustar y siento que le va a encantar, porque a todas las personas nos han dicho que está muy rico. Estos quelites son de aquí, o sea, temporada, de tiempo de agua. El quelite está excepcional para estos platillos. Se asan, cebollita, mantequita, salecita, y es un rico platillo. Okay. Estos son, es el huevo del maguey, cuando lo capan, es el centro. El meyolote debe de estar delgado, ya cuando está muy delgado, entonces ya se capa el maguey y se le quita. Este es un huevito de maguey que se pone a hervir, lleva longaniza, que la hicimos aquí, es casera, la hacemos nosotros, porque es una longaniza muy, muy tradicional. Incomparable, porque se le quita pellejo, nervio y todo. Y el chile se prepara porque se lleva al molino y todos sus ingredientes son así, porque nada de achiote ni nada que ver con algo que le quite los sabores a la carne. Entonces es un platillo muy, muy, muy original. Muy original, y aparte, o sea, muy muy tradicional. El corazoncito del maguey, el huevo de maguey, es muy rico. Y bueno, vamos a empezar a probarlo. De parcelas de aquí también, muy muy originario el nopal, le da un buen sabor, y con una salsita molcajeteada. Una salsa molcajeteada, que también el molcajete le da otro sabor a la salsa. Claro que sí. A ver Pues a mí ya se me hizo agua la boca, voy a empezar con el pulquito, salud. Y bueno, dicen que hasta que no come el gordo no se antoja, y en estos momentos yo ya voy a empezar a comer. Hoy me tuve la fortuna de poder traer a mi familia a estos lugares donde alguna vez de niño visité, gracias a la invitación de mi buen amigo René García, que pues como lo menciona hace rato, nos conocimos desde muy niños por estas hermosas rutas tlaxcaltecas. Vamos a empezar con la degustación. Provechito. Se une con el mar, soñaré contigo en un lugar
con esa mirada que me cobijará, y donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento hoy, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Soñaré contigo en un lugar donde no haya nada que nos haga tropezar. Soñaré contigo en un lugar con esa sonrisa que es una magia celestial. Donde escuches lo que pienso, donde siento lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Caminando con tu amor, no hay nada alrededor, y aquí no existe el dolor. Y un sueño compartiendo un corazón. Corazón que palpita cuando llegas aquí, un sentimiento muy fuerte cuando te veo a ti. Eres hermosa, consciente, muy fuerte, y para mí no es poca cosa. Día con día solo pienso en ti. Agradezco a la vida que te puso a mi lado. Nunca dejes de luchar por lo que siempre has amado. Eres mi ejemplo de lucha constante. Para mí eres un adiós, y este mensaje solo es para ti. Sientas lo que siento y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Me encuentro aquí en el plantío de Don Zenobio Becerra en Anacamilpa, y él es uno de los productores más importantes de pulque y de aguamiel de la región. Ahorita vamos a entrevistarlo en unos momentos, nos van a enseñar el proceso del raspado, que eso para mí es muy importante, y aparte dentro de la entrevista pues nos van a contar todo lo bonito de esta maravillosa planta, que es parte de nuestra cultura y que debemos de cuidarla y debemos de apreciarla como se debe. La verdad es que es una planta que se ha venido menospreciando después de la Revolución Mexicana. Antes, en la época porfiriana, era uno de los principales, de las principales bebidas que se tenían en la República, y después escaseó mucho, y ahorita se está recuperando este bonito arte y esta bonita costumbre de tomar pulque y aguamiel. Y ahorita vamos a empezar con la entrevista. Estamos aquí en Anacamilpa y yo estoy muy contento. No le cambien.
Soñaré contigo en un lugar donde el cielo se une con el mar. Soñaré contigo en un lugar con esa mirada que me cobijará. Y donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Soñaré contigo en un lugar donde no haya nada que nos haga tropezar. Soñaré contigo en un lugar con esa sonrisa que es una magia celestial. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Caminando con tu amor, no hay nada alrededor, y aquí no existe el dolor. Yo sueño compartiendo un corazón. Corazón que palpita cuando llegas aquí, un sentimiento muy fuerte cuando te veo a ti. Eres hermosa, consciente, muy fuerte, y para mí no es poca cosa. Día con día solo pienso en ti. Agradezco a la vida que te puso a mi lado. Nunca dejes de luchar por lo que siempre has amado. Eres mi ejemplo de lucha constante. Para mí eres un adiós, y este mensaje solo es para ti. Sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Donde escuches lo que pienso, donde sientas lo que siento, y compartir este momento y escaparnos de la realidad. Pues estoy aquí con el señor Zenobio Becerra. Estamos en la plantación de maguey de aquí de Nanacamilpa, una de las más grandes del grupo Pulmex, ¿verdad, señor Zenobio? Sí, precisamente, mi nombre es Zenobio Becerra, soy originario aquí de Nanacamilpa. Ya tenemos algunos años dedicados a la elaboración de pulque y también a la plantación de maguey. Afortunadamente en este año estamos cumpliendo ya 50 años dedicados a esta noble labor de elaborar pulque. Los primeros 50 años. Los primeros 50 años. Y afortunadamente aquí contamos con una parcela demostrativa que son 4 hectáreas, en donde estamos ya tratando de impulsar el cultivo del maguey, ya que desgraciadamente por varias partes ya hay poco interés en plantar maguey y esto tiende a extinguirse. Entonces nosotros lo que queremos es ir a la par de abrir mercados de nuestros productos, pero así sin descuidar la plantación de maguey, que es lo más importante, dado que son 10, 12 años que hay que esperar para que una planta crezca y pueda producir. Entonces nos preocupa eso, ganarle tiempo al tiempo en cómo plantar suficiente maguey para cuando lleguemos a tener una fuerte demanda o un producto de los que estamos ya innovando de sacar del aguamiel, pues podamos tener con qué hacerlo, porque de lo contrario, pues de qué serviría tener algunos adelantos de algunos productos que pretendemos o que estamos ya sacando, si después no vamos a tener la materia prima que es el maguey. Por eso es que nos estamos dedicando, y aquí ustedes han podido constatar estas plantaciones, que nos estamos preocupando porque día a día pues se le den algunos adelantos en la cuestión técnica. Para eso contamos con un asesor, un ingeniero técnico que nos va asesorando, valga la redundancia, cómo hacer que el maguey
desarrolle mejor y que pues su calidad sea buena para tener un buen producto y así hacer de buena calidad nuestros productos. Estoy fascinado con las propiedades del maguey, con todo lo que me han venido contando. Vamos a seguir con el recorrido. El día de mañana vamos a estar entrevistando al ingeniero, sí. Pero hoy vengo sorprendido con la plática de que, a pesar de que tarda tanto el maguey en producir el aguamiel y por ende el pulque, de todos modos sigue siendo una planta muy rentable desde sus inicios, desde cuando ya empieza a crecer. Aproximadamente a los 4 o 5 años empieza a dar retoños, sí, ¿verdad? A los 4 años más o menos en promedio se planta de 40 a 50 centímetros la planta, y a los 4 años ya empieza a dar sus hijuelos, lo cual ya podemos sacarle provecho porque esos los podemos vender o podemos ya extraerlos para hacer nuevas plantaciones. Y a largo plazo pues contamos con que también nos produce algo de maguey, de gusano blanco, que también es caro, y después ya de ahí podemos hacer algunas podas, aprovechar esas pencas, pues para la barbacoa, y ya posteriormente se viene ya el crecimiento, ya podemos también extraerle misiote, pero en una forma racional. Si nosotros le sacamos un misiote o dos al año a una planta, no se perjudica. Lo perjudicamos cuando le sacamos en una sola etapa todo su misiote, pues si la acabamos. Pero entonces a largo plazo también podemos aprovecharlo del misiote. Y ya posteriormente, cuando ya está en su madurez, que se capa, pues se aprovecha el huevito de maguey, que es muy sabroso, que usted ya tiene oportunidad de probarlo. Y que también pues podemos ya poder disfrutar del producto del aguamiel. ¿Para qué? Para elaborar un buen pulque, para hacer algunos alimentos que ustedes ya también constataron que se pueden combinar con el aguamiel, con el pulque. De esa forma rescatar mucha gastronomía que se quedó allí adormilada, que se quedó estancada por falta de interés de la gente. Pero ahora que tenemos la oportunidad de volver a retomar esto, pues queremos revivirlo y que tengamos la oportunidad otra vez de poder comer esos ricos alimentos que van combinados con la aguamiel y con el pulque, que son excelentes por sus propiedades alimenticias y sus proteínas que contiene el pulque y el aguamiel. Es algo increíble el hecho de que la plantita cuide también el subsuelo, el agua, los contaminantes, el CO2, lo procese más rápido que los árboles. O sea, la verdad, esta ruta del maguey que se está implementando aquí en Tlaxcala es un ecoturismo, pero beneficioso. Es algo que se está rescatando y que se espera que otros estados también lleguen a hacerlo, ¿verdad? Lo mismo, claro. Nosotros en un principio, les repito, pues pensamos que nada más con el hecho de extraer el aguamiel y hacer pulque era lo único que podía dar el maguey, ¿no? Ahora nos vamos a dar cuenta que también en cuestiones turísticas, pues ya la gente tiene mucho entusiasmo, mucho interés en conocer el proceso del cultivo del maguey, el proceso de la elaboración del pulque. Y solo así el consumidor puede valorar. Cuando esté sentado en su mesa y tenga un vaso de pulque, puede hacer memoria y decir: yo fui a donde se produce el maguey, donde se produce el pulque, y me dijeron que para tomar este vaso de pulque tuvieron que pasar 12 años mínimo para poder tener ese privilegio de tomarnos un vaso. Entonces, desde ahí viene la cuestión de que puedan valorar lo que realmente significa el pulque, que no es una bebida de segunda ni de tercera. Es una bebida que por algo dicen la bebida de los dioses, porque anteriormente era un privilegio que nomás determinadas gentes podían consumir el pulque. Entonces ahora que tenemos la oportunidad que nosotros podamos consumirlo, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Exactamente, la bebida de los dioses prehispánicos. Aquí siempre se ha hablado de la cerveza como la bebida de los dioses. Bueno, sí, eso fue en Egipto, pero en Mesoamérica, y pues sobre todo en Mesoamérica siempre sí. Fue el pulque, el aguamiel que hace crecer a los chamaquitos. Sí, ¿verdad? Digo, por sus propiedades que tiene, pues sí es muy bueno, recomendable para un niño que está anémico. Es muy saludable, muy bueno para quien tiene gastritis o problemas en sus riñones, o que tiene también problemas con el azúcar. No lo cura, pero sí controla sus niveles de azúcar con el aguamiel. Y todo eso está comprobado porque gente que lo ha vivido en carne propia, que lo ha experimentado, es la que nos da esos testimonios, exactamente, de que con el aguamiel, con el pulque, se ha mantenido bien y se controlan sus problemas. Así es que es algo que es algo. Además, algo es chamaquero el pulque. Eso sí, ¿verdad? También es otra de las propiedades. El pulque es ¿cómo se llama? Reforzador de líbido. Sí, porque aparentemente dice que es afrodisíaco. Bueno, a lo mejor no tanto así, pero se imagina al tomar cosas
beneficios al cuerpo, nutrientes, minerales, vitaminas, pues tiene uno que tener sus energías, ¿no? Para no quedar mal en esos casos. Hoy vine con una familia de cuatro, creo que vamos a regresar cinco o seis, porque dicen que es ¿cómo se llama? Cuatero. Vámonos a seguir con la ruta de aquí del Maguey, estamos en Nanacamilpa, Tlaxcala, y nos vamos al Tinacal, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, para que ustedes puedan constatar cómo es la fermentación y cómo es la elaboración del pulque, para que también nos demos una explicación del mito que tanto daño nos ha hecho, de que el pulque lo fermentamos con la muñeca. Eso no es cierto, y se lo vamos a poder demostrar en el Tinacal, cuál es la realidad para poder hacer un buen pulque. Vámonos al Tinacal, estamos aquí en la Ruta del Maguey, Nanacamilpa, Tlaxcala.